Estaba aquí sentada y pensaba, voy a grabar, pero es que me da una pereza increíble montar todo el rollo de grabar. Entonces he pensado, ¿por qué no coges y te vas fuera y así no tienes que montar nada y que el sol sea tu luz? ¿Quieres saber un par de secretillos sobre mis viajes? Pues vente conmigo. Bienvenidos al primer tag de YouTube que sí merece la pena, el Wanderlust Tag. El Wanderlust Tag. A ver. Eso. Voy a contestar unas preguntillas sobre cómo viajo en general y qué cosas prefiero y toda esa cosas con aquí el señor Pueblo de Lastres de fondo. Pues mucha gente dice que no le gustaría repetir con el mismo destino porque hay mucho mundo por ver, y yo te digo que sí, porque casi todos los viajes que hago son de 4, 5, 6 días, no llega a pasar nunca más de estar en el mismo sitio, y en ese tiempo no ves ni el 20% de lo que te puede ofrecer ese lugar. Así que sí, claro que sí, repetiría destinos. Estamos por aquí, nos hemos topado este parquecillo. ¡Uy! Me gustaría volver a visitar Ámsterdam porque me enamoré de Ámsterdam, y Miami porque nuestro paso por Miami fue un poco fugada y... La verdad es que no tengo ni idea, supongo que con 5 años o así, y estaría yendo al pueblo de mis abuelos, que está en Granada. Esa sería la primera vez. Por cierto, esta es la casa que sale en la serie española de Doctor Mateo. Si tuviera que irme mañana mismo de viaje, me iría a Sri Lanka, a la India o a cualquier otro destino que no fuera una capital europea, por decir de aquí al lado. Diferente, algo diferente. No a lo que todo el mundo va y hay mucha gente. Por eficiencia y rapidez, prefiero el avión, aunque lo paso bastante mal cuando me subo a un avión, pero bueno, aún así viajo. En los coches también tengo una especie de pánico y lo paso mal, pero también viajo, así que por descarte voy a elegir el tren. Por cierto, esta casa que estáis viendo aquí detrás está hecha de conchas de mar. Me gusta más viajar acompañada, pero como máximo una persona. Pero no viajaría siempre con un grupo de amigos. Viajaría o sola o con dos personas y ya. La verdad es que un país grande de descubrir nuevo no tenemos planeado. Tenemos planeado ahorrar este año, hacer un par de viajes fáciles y luego ya gastar en algo grande, interesante. Japón, sin duda, porque Japón tiene que ser flipante. Y es verdad que es una capital del mundo, pero me fliparía ir a Japón. Da gracias que me sé el DNI. Voy a decir que no volvería a ir a Roma, no por nada, simplemente estuvimos 5 días y me pareció como que ya vi todo, como que no había nada más por ver. Ojo, estoy hablando de Roma, no de Italia entera. Italia queda mucho. Ventanilla forever. Vivo en una isla, la playa la tengo muy vista, así que me voy a decantar por las otras dos. Pues lo paso mal, lo paso estresada porque me aburro y no me gustan los aviones y me es imposible dormir en posición
vertical, necesito algo horizontal, aunque esté duro como una piedra, pero yo dormir sentada. Entonces, si el avión son 9 horas, no duermo en 9 horas y a lo mejor luego tengo un jet lag de 32. Pues soy más de hostales, básicamente porque yo no paso tiempo en el sitio donde me vaya a quedar. Simplemente duermo y me ducho. Y los hoteles me parecen un poco más como para vacaciones, más para viajes. Y bueno, hasta aquí el tag de hoy. Espero que os haya gustado y ya sabéis, un besote de los míos.